pues se aproveche un ratito. Yo creo que puedo aprender más fácil yo de ustedes que de ustedes de mí. Lo que pasa es que llevo más tiempo que la mayoría, ¿cierto? Y uno hay veces como que subestima que el negocio puede ser permanecer, ¿sí? O sea, muchas veces lo que le pedimos es frutos a un árbol que apenas sembramos, ¿cierto? Entonces digamos que usted siembra una semilla, van a hacer un árbol tarde que temprano. ¿Cuál es su misión con esa semilla? Cuídela, cuídela, quítele maleza, si ves que le va creciendo maleza, tierrita buena, échele abono, ¿cierto? Pero a algunos de ustedes les pasa por la cabeza que al no ver que nace nada, ¿ustedes piensan desenterrarla a ver si se está creciendo? No, pues usted confía en que ahí está estando de algo. Si usted en este negocio está preocupado por regar la semilla, por abonarla, la tierrita, por estar pendiente del esfuerzo, no del resultado, usted tiene que tener fe en que algo se está gestando, no se mueve a nada. Porque es que no muchas veces, pues el problema es lo que yo les decía, de pronto ayer los que lograron ir es, ustedes están entregando el poder a una región. Ustedes están diciendo, es que es Medellín, no, es que no es Medellín, es el que esté cuidando su semillita. Nosotros, en Medellín, no decimos, ay, los de Bogotá, ay, los de Santander, nosotros sabemos que allá son muy buenos, nosotros sabemos que acá son muy buenos, pero no nos preocupamos por venir a ver qué están haciendo, porque ya sabemos qué hay que hacer. Muchachos, todos acá sabemos qué hay que hacer, ¿o no? Sí. Guantubán y Congrey, eso no tiene misterio. El problema es lo que usted piensa para ir a hacer el guantumán y volver. ¿Cierto? Porque una flecha por sí sola no hace daño. Hace años la fuerza con la que usted la envía. Entonces, ¿qué pasa? Que usted seguramente no está sabiendo utilizar su arco. No le está dando fuerza a la flecha. No está siendo contundente. ¿Qué es la flecha? Pues la actitud con la que usted va a un plan, el propósito con el que usted va a un plan, que usted realmente esté teniendo claro la semana desde el domingo. ¿Quién ya tiene clara la semana? Los que no, no pasa nada, solo que pues, tienen tarea para hoy. Y es, deje planear su semana. Para que usted no lo coja el lunes y se le presente una excusa y usted diga, pues ya no, pues esto lo tengo que resolver. Pero no, el martes sí voy con todo, el martes sí le voy a hacer bien duro y supero el lunes. Y el martes, ¿alguien qué le va a pasar? Se le presenta alguna otra cosa. Es que la vida es resolver situaciones. La vida es. Se me presentó esto, resuelva, avance, priorice. En su semana cosas es lo que le va a pasar, o sea, mil cosas. Una enfermedad, discutió con alguien de su familia, con su jefe, peleó con el novio o la novia. Y entonces ese día está aburridito. No, es cómico. O le cancelan y se aburre. Y es muy complicado que seamos todavía esclavos, discúlpenme la expresión, de situaciones externas. Porque literalmente eso es lo que somos a veces, esclavos. ¿O quién consigue? ¿Ustedes consideran realmente libres o esclavos? Esclavos, libres. ¿Alguna de manera libre? Todavía no, pero ojo. Hablo de esclavitud mental. De que usted está en el día bien y pasa un man que con el que usted no se la lleva como muy bien y se dice, ah, yo estoy mal. Lo mismo con las niñas. Ay, ya llevo la vecina que es más chismosa. No, vale. Y el que hace bulla y el que no sé qué. ¿Sí me entiendes? Ay, el compañero de trabajo que siempre hace mala cara. Y entonces nos controlan los sentimientos internos. Para que usted pueda hacer este negocio bien, usted tiene que aprender a controlar su toma de decisiones, no a ponerlas en dependencia de algo más. ¿Sí? ¿Algo más como qué? Que esté cansado, que esté sin plata. Más si no tengo plata para ir al evento. Más que no tengo plata para ir al evento. Si usted me llama a mí, si yo fuera su líder, si usted me llama a mí y me dice, David, ya no tengo para ir al evento, pero todos cinco invitados. Oiga, maestro. Vaya con taxi ya y se viene para aquí. Porque yo soy empresario. Yo sé que eso sería una inversión. Pero si usted me llama a mí y no tengo la boleta, no tengo para la boleta, yo le digo, ¿qué hago? No, pues a ver si me patrocina. ¿Y con quién viene? No, vengo solo.
Muchachos, este negocio es gratis. Es un negocio que se hace con saliva. Si usted no tiene liquidez para llegar a un evento, use su saliva, que ya la tiene. Contacte y llama a su línea de auspicio y le digo, tengo 5 candidatos muy buenos para esto, pero no tengo claro con mi oreja. Yo ya le dije a ellos que valía 8.000, pero la mía no la tengo. Usted no me puede patrocinar, yo le dije, de una. Porque Dios dice, esfuérzate y sé valiente, ¿listo? Esfuérzate y sé valiente. Dios no dice como planea y sé valiente. Piensa y sé valiente. No, esfuérzate, tiene que moverse. Se tiene que entender que en la vida Dios trabaja con uno, no para uno. Eso es una sociedad, no un empleado. Dios es socio de uno. Dios es socio mío. Y antes de venir a hablar con usted, yo le pedí, hable usted por mí. Usted y yo somos panes, ¿listo? Vamos a hablar juntos. Usted me dice qué les digo y yo voy interpretando cosas. Pero cuando uno cree que Dios es empleado de uno, entonces usted dice, Dios, mándame la gente. Yo, mándame la gente. Haga usted las llamadas. Haga las suficientes que yo le pongo en una de esas suficientes. ¿Quién sí? Pero cuando uno cree que Dios es el empleado, pues, cuando uno cree que Dios es el empleado, entonces uno lleva 5 llamadas y como le han dicho que no, entonces usted dice como, ah, no, mándeme el que es, o sea, como diciendo, ya, no, no, pues, ya, mándeme el que es. Riegue la semilla. ¿Sabe qué es lo que le falta de pronto a uno? Dejar de dudar de que algo le falta. Es que el problema no es que venga gente de Medellín a hablar con ustedes, muchachos, puede venir el que sea, nunca. Lo vamos a hacer con mucho cariño, créanme que sí. El problema es que usted de pronto venga a escucharnos esperando que le digamos cuál es que es la clave. Ese es el problema. Que usted sienta que no está listo. Ese es el problema, porque ahí viene que ya está listo. O usted siente que le falta algo. Y está usted en mera batalla mental ahí. Pues yo sí siento, pues como que me falta, pero lo que le falta es quitarse esa pregunta. ¿Qué es lo que me falta? Quítese. No le falta nada, muchachos. Uno ya viene listo de fábrica. Ya viene listo. Pero adquiere unos miedos en el camino, todos pendejos que le bloquean. Quítese eso. Voy a cargar con esa maleta. ¿Se acuerdan de los escombros que les dije ayer? Quítese esa vaina. Eso no sirve para nada. ¿Alguien quiere preguntar sobre algún tema puntual? Algo que sienta que está bloqueándolo a usted o a su equipo o que tiene en mente. Estamos de familia, ¿qué? Dime. David, tú eres una pues, lo conozco nos contabas ayer, nos compartiste, claramente pues es una persona que tiene su agenda y muy bien organizada, pues anoche yo te preguntaba cómo es un día tuyo, ¿sí? Tú me compartías parte de cómo era tu día. Entonces yo lo hago, o se hace la planeación con tu equipo, con las personas que tú te reúnes, y hasta dónde llegas tú. Yo sé que esto es un proyecto, un negocio de 50-50, ¿sí? Yo doy mi parte y pues las personas con las que vamos a trabajar tengan su parte. Pero ¿cómo les empiezas tú pasemos a poner un secundle? De pronto, ¿qué haces tú adicional para que las personas vayan a ese ritmo? Claramente deben querer, sí, pero entonces es que tú les digas, bueno, como tú lo decías ayer, calentar la red, sí, esa, que yo lo pueda hacer con mi equipo. Acá hay varias cabezas de equipo que puedan, que se mantenga esa sinergia. Sí, lo lento, se hizo el sábado, listo, esta fue la planeación. Que toda la semana se mantenga en esa misma sinergia, movimiento. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? A ver si impacto con eso. Pregunte tranquilo. Lo primero que tiene que vencer es esa voz que le está diciendo, no, pregunte. Así es abogada. Bueno, en mi caso es que también tenemos, yo tengo años directos, me dicen, mire que hay un espacio súper importante, vamos a más allá, ay, siempre anda con esas cosas, o sea, no sé, no sé, pero ¿cuánto llevas? 2 años. Y la gente que tienes en el equipo, de esos que me mencionas,
son aprendices también, ¿no? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos miembros? Pero no quieren el nivel, no quieren los miembros. ¿Todos escucharon la pregunta? ¿Cómo se nombre? No. De Lina. Lina pregunta, me expresaba que ella tiene unas personas en el equipo que les dedica, por ejemplo, un espacio como este, y que eso es arriando gatos. ¿Se ha tratado de arriar un gato? Y él hace así, y él brinca, y él está caminando, así como... Y se devuelve y le volea la colita. Arriar un gato es muy bravo. ¿Qué te puedo decir yo? Y muchachos, si tienen gente en el equipo con esa... con ese tipo de comportamientos de que uno les dice algo y es muy difícil darle carne a un vegetariano. ¿Listo? Veas que usted no sabe, eso es Angus. Con un corte argentino, una cosa deliciosa. No, carne. No, usted no me ha entendido bien. Es un Angus, inclusive de una res que fue campeona en una feria de ganado en Ecuador. Es que usted no la ha probado. No como carne. Usted le puede dedicar el corte magno de la vida, no come carne. ¿Por qué te preguntaba que de los socios tuyos? Porque Lina me dice, tienen código de consumidor. Una persona que tenga código de consumidor, lo primero que me da la impresión a mí es, no quiere hacer el negocio, quiere consumir. Y si la persona quiere consumir, ustedes díganme qué marca de arroz consumen, o qué marca de aceite. Diana, arroz Diana, por ejemplo. ¿Alguna vez usted consume Diana? Bien, no me se pierde la marca. ¿Qué vas a tapar? No llega a lo primero que encuentro. ¿Sabes qué? Sí, ¿cómo está la libra? A lo que voy es que a uno no lo han llamado. Aquí hay galletas saltín, ¿cierto? Y ustedes de pronto han probado galletas saltín. ¿Alguno lo han llamado de la Nobel para una charla para que sepa aprender? No, porque usted es consumidor. Entonces uno muchas veces quiere que cualquier código que haya debajo las talle. Y usted tiene que aprender que hay socios, hay consumidores y hay clientes. El cliente es una persona que quiere el producto pero no quiere nada de papeleo. Yo no quiero nada, usted véndame la caja que necesito y chao. Y cada vez que yo le voy a llevar su respectiva caja le encimo una cremita dental. Le encimo un jabón, le encimo un sobrecito de chocolate, le encimo un cereal. Porque al otro mes el vuelve me llama, Eddie, tráeme por otra vez el 3 en 1. Y eso que me trajiste la vez pasada era que sería, tráeme una cajita de eso. Le llevo 3 en 1, en cereal y encima un tarro de cápsulas. Encima cápsulas. Sí. Yo que le digo, viejo, esto es una cosa concentradísima de esto. O sea, usted donde se ponga a meter esa vaina, si tiene alguien en su familia, junto con él me llama bravo, pero este sí es el top. Y ya, cuando menos piense, ya el man está haciendo casi que mi recompra él solo. Entonces, ¿qué pasa? Que es una persona que yo no le voy a decir, tengo un open, tengo un super sábado, tengo... No, usted cómo va con el consumo, se siente diferente, súper tranquilo. Entonces, a lo que voy, Lina, es no te desgastes con los que no quieren. Tienes que buscar quién quiere. No, una persona que sacó con su código de consumidor porque no ha encontrado de dónde sacar la plata, ¿qué le dice ese a usted? Otra vez el cerebro está grande, se está ganando la batalla. No diga nada, no se equivoque, no es que las meta, quedan ridículos. ¿Cómo? Una persona que no le compró de sacar la plata, sacó código al consumidor. No es la prioridad. Y está, quiere trabajarlo. ¿Quiere trabajarlo? No le alcanza para el paquete empresario, pero dijo, no, pero oiga, ¿y qué puedo hacer? A ese sí. Y estoy seguro que una persona de esas, si fuera el caso, sí va a venir. Porque ese está pegado, es de la plata, pero él quiere. Diferente es de una persona que dijo, no, yo quiero consumir. Y quiere consumir, es debe consumir. Porque si él recomienda, sí, no se desgasta, tranquilo. Y lo que me decía Silvia, ¿cierto? Silvia. Lo que me decía Silvia respecto a que, ¿cómo hago para el tema de mantener como encendidas las personas y uno como líder hacer las cosas? Era la pregunta. Es un tema de que muchas veces el que quiere, quiere. ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Algunos murieron las balas? No, usted quiere. Los que queremos somos más poquitos. Los que estamos dispuestos somos más poquitos.
Por eso los que vamos a cobrar muy duro en esto somos muy poquitos. Ah, ¿es eso casi no funciona? No, es que los mediocres abundan. Y yo no peleo contra nada de eso, yo simplemente lo acepto como una circunstancia de esta realidad en la que vivimos. Ah, que no me parece. Si cuando usted sea Dios, usted le pone las reglas que quiera esta vaina. Por ahora toca entrar lo que hay. ¿Sí me entiende? El problema, ¿sabe cuál es el bloqueo? La cabeza. Y lo peor es que la mayoría ya lo sabemos. Tiene que aprender a conversarse. Tiene que aprender a decirse. Tiene que aprender a pegarse de cosas que le ayuden. ¿Yo qué hago, por ejemplo, con miel? Pero lo que pasa es que por decirles esto es muy del cómo. Usted lo que tiene que decir es que tengo que pensar para ir a hacer ese cómo. Usted tiene que tener, o sea, el impulso de uno viene desde la cabeza. Desde el reino de la nada, de donde surge un pensamiento. ¿Ustedes alguna vez han pensado, se han puesto como a analizar de dónde surge un pensamiento? ¿Dónde? ¿Dónde surge un pensamiento? Entra en conciencia un segundo de esa vaina. ¿De dónde surge un pensamiento? ¿De dónde surge? Un pensamiento viene de la nada, o sea, surge mágicamente y se manifiesta. ¿Listo? ¿Qué es un milagro? Piense cosas buenas, que de tanto pensarlo usted se va a convencer y va a tener un sentimiento atado al pensamiento que lo lleva a una acción que la va a hacer realidad. Eso es el simple mecanismo de hacer milagro, ese anhelo de hacernos diamantes. ¿Ustedes todos quieren ser diamantes? Sí. ¿Para qué? Libertad. Resuelva la pregunta. ¿Quién es libertad? Uno puede hacerse libre en oro. O sea, ser libre es... ¿Usted qué quiere? Porque les digo una cosa, yo no me he hecho diamantes porque no le he dado respuesta a la pregunta. Porque yo vivo tranquilo, yo pago mis cosas, yo paseo, yo... ¿Sí me entienden? Entonces la pregunta es, ¿usted quiere ser qué y para qué? ¡Ah, yo quiero hacerme diamante! ¿Para qué? No, para poderle demostrar a la gente que sí se podía y los que me dijeron que no, que chupen y... El propósito detrás de ese cometido es muy débil. ¿Qué le dicen arriba? Porque esto está conectado. No está listo. Muchas veces decirles el cómo es una bobada. Es estrategias, es técnicas. ¿Usted cree que las cosas que yo hago son las mismas que hace el diamante Carlos Palmero? ¿Usted cree que él y yo nos llamamos los lunes, digamos, qué va a hacer esta semana? Para yo hacerle también. No. ¿Sí me entiende? No es el cómo. Es que estamos pensando. ¿Ustedes con qué alimentan sus pensamientos? ¿Cuáles son sus hábitos de libertad? Lo que leemos, ¿no? Sí, ya sabes. El entorno con el que me relaciono, la gente con la que me relaciona. ¿Quiénes, honestamente? ¿Quiénes de los que estamos acá están en este momento leyendo el libro? ¿Quiénes llevan en el negocio menos de un año? Déjenme un segundito. Menos de un año. ¿Quiénes se han leído por lo menos tres libros? Estoy con los que llevan un año o menos. ¿Quiénes de los que llevan un año o menos se han leído tres libros? Una cosa muy importante que te va a pasar es que cuando uno arranca en el negocio arranca por emoción. Pero solamente se va a mantener si entiende. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que estás diciendo. Sí. O sea, nosotros sabemos que aquí hay que accionar, copyright, one to one, todo el tema, ¿sí? Pero adicional, tú en tu agenda, ¿qué espacios has creado de pronto para fortalecer el ser de tu equipo? O sea, ¿se lo dejas al sistema o adicional creas espacios para fortalecer esa parte? Sí, siempre. ¿Cómo es tu nombre? Ana Karina. Ana, siempre tenemos que entender una cosa. A usted en el colegio no le enseñan que es malo robar. A usted en el colegio no le enseñan a respetar a las mujeres. ¿Sí o no? ¿A uno donde le enseñan que a las mujeres no les pega? En la casa. ¿A uno donde le enseñan que no es bueno robar? En la casa. En la casa.
Entonces, si un niño se va a ir al colegio a robarle los colores al compañero, no es problema del colegio. Es una falencia de la casa, ¿cierto? Entonces, uno nunca puede descargar en el sistema responsabilidades que son suyas como equipo y suyas como líder. ¿Qué hago yo en pro del crecimiento del ser del equipo? Ustedes de vez en cuando hacen actividades extra de ganarse con sus muchachos. ¿Qué tan seguido? ¿Qué tipo de actividad? Mapa de sueños. ¿Qué más? Pero de habilidades. Capacitaciones siguen siendo habilidades. No, ¿qué más? También. Libros. Libros, ¿qué más? Espacios de comunidad. Pegamento. ¿Qué es pegamento? La comida, como compartir. Y todas esas cosas que ellos están mencionando ahorita sirven para eso, para crecer en el ser, para uno ser más amigo de la persona. O sea, sí, todo eso que ustedes me están diciendo, si se dan cuenta, no se lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ustedes mismos. Ustedes ya saben hacer esta vaina. ¿Por qué creen que necesitan algo más? Se está haciendo la pregunta. No, es que me hace falta algo, a usted no le falta nada. Está perdiendo demasiado tiempo pensando en qué es lo que me falta. Nada. Es de esas veces que uno tiene como el control del televisor en la mano y uno dice que ¿dónde se esconde la oreja? Eso yo lo tenía en la mano. Con el celular en la mano y dices, llámame a ver dónde lo tengo. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a la parte de la disciplina. La trabajas, o sea, pues todas las, creo que la mayoría de las personas que nos hablan sobre determinadas cosas que debemos hacer es porque en tu proceso hubo momentos que requirieron pulirla. ¿Cómo hiciste para pulirla? ¿Qué tips o qué consejos nos puedes dar para la parte de eso? Listo, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Mira, ¿tiene algo que aportar? Sí. Ok, ya. Indiscutiblemente eres un hombre disciplinado desde antes, desde que estabas en el banco. Eso iba a responder. En mi caso no fue difícil, porque yo por donde meto la cabeza me salgo. Yo toda la vida he dicho, es cómo hago para hacerlo. De hecho, la primera cadena que yo fui, la dio el diamante Eric Lemieux, en ese momento era platino. Llegó, creo que de viaje directamente a dar la cadena, llegó con una maleta. Y yo le decía a Sebastián, mi patrocinador, Sebastián, ¿Quién de los que está aquí gana duro? Y me iba a ese peladito de allá, es muy teso, Juan Pablo Pineda, y estaba en una comisita polvo ahí. Y yo ese peladito, no, me está ni aquí en nivel, alguien pues con nivel. Él me decía de él, y ese pelado. Y él salió de la academia y se fue, y se montó en su M y se fue, y yo quedé. Tiene toda la razón. Entonces yo desde ahí dije, si ese peladito fue capaz, yo también. Y dejé de preguntarme si me faltaba algo, yo simplemente hacía lo máximo de lo que ya tenía. Es que a usted lo que de pronto le falta es esforzarse más. Usted tiene una capacidad de dar X y no está dando X, está dando Y. ¿Por qué? Yo acostumbro a hacer un ejercicio con los muchachos míos, y es que yo cojo mi celular y le saco lo siguiente. Voy a hacer un ejercicio, pero solamente con ustedes que se quedaron de primera lista. Para que vean más o menos cómo es la dinámica. Le voy a poner un número cualquiera. Y tú de 1 a 10, le sumas a este número, si quieres ver, le sumas a este número, lo esfuerzo de la semana. ¿Listo? De 1 a 10, ¿cuánto te puedes hacer? Bueno, más que un número. Más que un número, no, más. No. Más el esfuerzo que. Igual. Hay que ser honestos, por eso les puse el número al principio para que usted no le puse cuánto uno ni usted. Usted no le dé pena, tranquilo, ponga. A ese número sume de su esfuerzo. ¿De esta semana? De esta semana. La que se está acabando hoy. La que se ha quedado. No sé si saben que ganó Excel es de lunes a domingo. Más su esfuerzo. No le dé pena, que esto realmente necesitas revelar un punto. Más el número. Ah, ¿en serio? Vale. Porque es que nos pasa muchas veces, chicos. Uno llega una semana, el lunes, y está incendiado. ¿Por qué? Yo no sé.
se disparó, necesita una plata, le cogió el tiro, se viene el cumpleaños de la mamá y usted necesita romperla para un regalo, yo no sé, pero usted ya encendió. Y resulta que al domingo no fueron los puntos que usted esperaba. No se firmó la gente que usted pensó. Entonces, ¿qué hace la otra semana? Yo me esforcé súper, no. El enfoque está en la disciplina del esfuerzo, no en el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces subestimamos el poder que tiene la constancia. Bueno, no, alguien la amarró. ¿Alguien la amarró? ¿Alguien la amarró? ¿Qué número de cuenta? La segunda le restó. ¿Cómo? La segunda le restó. No, los humanos tienen que rezar. Porque ella cuando pasó el salto. ¿Se restaron un número? Sí, tú lo recibiste en 24 y cuando lo pagaste. Ah, ¿por qué lo hago así? ¿Por qué a uno? Vamos a ver, ¿no es? Si yo le digo, ¿se fue el esfuerzo de la hermana? Usted posiblemente va a gritar a cuatro petas, a cuatro dientes, pues ¡mueve! Y usted, no, yo, ¡yes! Y usted, porque si lo hacemos público, a ninguno le gusta quedar mal. Entonces, por evitar que sesguemos el ejercicio, le estoy diciendo, usted calladita y sin que le dé pena, porque usted no le puede mentir a usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Si usted pone un número que no es coherente con lo que usted se esforzó, se va a sentir todavía más mal. ¿Listo? Vamos a empezar otra vez por aquí. Que yo voy a poner un número cualquiera. Más y el número. Sí. Más tu número. Yo ni quiero lo tengo que hacer. Más tu número igual. Listo. Más tu esfuerzo. No pasa nada. Ya pasa nada. Mira el número que le creo. ¿Y cuánto lo recibió? ¿Lo que está pendiente? ¿24? No, no, no. No me entendiste de eso. ¿Usted qué número lo entregó? 24. Y usted coge 24 más 50. Igual. Listo. Más tu número. Más primero. ¿Qué número vamos? 35. ¿Cómo le esfuerzo? Honestamente. No estamos buscando a nadie, solamente tenemos que revelar una situación. Más tu número. Esté pendiente de ella. No, si la llegan a esa cámara. Yo ahora estaré el número que le puse al principio, con el que te lo entregué a vos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo cojo esto, lo divido entre 7, yo cojo esto, lo divido entre 7, entonces uno coge y dice, ah, entonces el equipo se esforzó al menos de media máquina. Y uno se asombra de que no hubo puntos. No, es que yo me esforcé, no, pero ¿cuánto te esforzaste? Muchachos, el esfuerzo de todas las semanas tiene que ser su bandera. No es resultado. No le pida a este negocio que le solucione la vida financieramente hablando, una vida que usted de pronto la trae con problemas por lo que ha decidido en los últimos 25 o 30 años, y usted quiere que esta vaina en 2 años se la arregle. Eso puede pasar, pero requiere que esfuerzo. Yo a nadie le pido puntos, yo a nadie le exijo que vaya loco, yo a nadie le digo, bueno, yo le digo, esfuerzo es lo que usted pueda esforzar. Si está la reunión del sábado, llega sin puntos, pero usted me asegura que puso el 10, yo quedo más contento que si hubiera tirado 5.000 puntos de cepa. Porque si hay personas que no se preparan para el éxito de la semana. Entonces, si usted no se sitúa el éxito, pero mañana se llama un amigo y le atinó a uno que quería escuchar y le atinó a uno que pagó, eso es un chepazo. Entonces, ¿qué hace usted la semana? Como le funcionó el negocio sin planear, usted dice, no, pues, es sobrado, es la. Por eso es que la disciplina tiene que ser en tu planeación y en tu esfuerzo. No en el resultado siempre llega, siempre llega. Ya esos puntos del 1%, decía ayer Franco, de los que se permanecen 10 años pero que se mueven, no tienen resultado. O sea que este negocio es de aguante, pero muévase. Es de aguante, pero muévase. Todos sabemos que hay que hacer, todos sabemos. Pero condicionamos el estado de ánimo a cómo nos fue.
tengo una cita. No sé si les ha pasado acá, pero no, pero me vienen, a veces. ¿Y cómo se siente si me pasa una cosa de esas? ¿Cómo se siente? Con rabia. Con rabia, ¿qué más siente usted? Pero ese Dios lo mide a uno en la escasez, no en la abundancia. Él está ya con un foco puesto encima suyo todo el día. Todo el día él está pendiente de usted qué hace, y usted qué caras hace, y cómo es. Entonces, cuando le pasan las cosas malas, usted reniega, y él qué dice, no está listo. ¿Para qué le mando el socio que la rompe si él no está emocionalmente estable para liderarlo? Donde le mande a alguien así es un chicharrón. Y por eso es que la vida está diseñada para que un niño de 6 años no pueda tener hijos todavía. Un niño de 6 años que vaya con otro niño, menuco. Muñeco. No tiene sentido. Uno tiene que esforzarse, es para prepararse y recibir los que van a ser diamantes. No sé si lo verdadero millonario de este negocio, no han llegado. No han llegado. ¿Está alguno de ustedes va a ser de los grandes millonarios de este negocio? Sí, se esfuerza. Si no me cree, usted en unos años puede que se raje. Esa es la triste noticia de los que estamos hoy acá, que no todos van a llegar. Depende de usted. ¿Sí me entienden? Y eso lo sabemos. Yo no sé si ustedes escucharon una vez una historia que era un señor que vivía en una aldea y Dios le puso la misión de que empujara una roca mil años. Y el man se fue y le puso a empujarla. Todos los días le iba y le hacía. No sé, ese man se reventaba todos los días tratando de empujar una piedra. Y obviamente se le apareció la contraparte. Entonces llegó el diablo a lavar la cabeza y decir: si es bobo ahí empujando y empujando, se ve que no me mueve. No sea bobo, que está empujando esa vaina, usted está perdiendo tiempo ahí. Entonces cuando el man logró hablar con Dios, pues le dijo: hey, Dios, ¿verdad? Usted sí. Me pones a mover eso, hermano, yo un poco de años tratando de mover eso y eso no se mueve. Y Dios le dijo, yo te mandé a que la empujaras, no a que la movieras. Si te das cuenta, de todo el tiempo que llevas empujándola, tienes brazos más fuertes. Tienes unas piernas fuertes. Tienes un tronco fuerte. Estás listo para que el resto de actividades te fluyan con mucha facilidad. Cuando uno se esfuerza en este negocio y se vuelve una persona disciplinada, usted no es disciplinado en ganancia, usted es disciplinado en su vida. ¿Sí o no? Cuando usted se vuelve una persona constante con sus llamadas y sus presentaciones, usted se volvió constante en ganancia. No, constante en la vida. Y ahí sí va a poder decir que se va a meter a un gimnasio y va a ser juicioso. Y ahí sí va a poder decir que va a cambiar sus hábitos alimenticios y va a ser juicioso. Pero cuando usted arranca una dieta y la daña para que puede, ¿por qué espera que gane el estadio si es que es la misma persona? Uno es o no es. Fin de cuenta. Entonces uno en la vida tiene que ver en qué está fallando. La mayoría de meollos del proceso, los nudos, nunca son del negocio. Curiosamente. Los bloqueos que usted tiene dentro de su negocio no tienen que ver con el negocio, tienen que ver con que usted no es amable en su casa. Tiene que ver con que usted tiene problemas con un hermano que no resuelve. Tiene que ver con que usted a su pareja le pegue. Tiene que ver con cosas que tienen que ver con el negocio. Porque es la misma persona. Ustedes posiblemente vinieron acá esperando a que yo les dijera cómo. El cómo yo se lo sabe. Yo el cómo no se los puedo decir. No hay cómo decir. Yo lo que trato de hacer es que caigan en conciencia de que ustedes están listos, pero hay cosas de su día a día que les están haciendo comportarse en una forma que no les sirve. ¿Sí me hago entender? Ustedes, si cogen una hoja, ¿es fácil de romper o no? ¿Y si cogen un directorio? ¿Y por qué? Si está lleno de cosas que se pueden romper. La suma de cosas pequeñitas se vuelve fuerte. Ah, si una hoja es insignificante no la puedo romper, sí, pero si coges muchas, ya no se puede. La gente, ¿por qué procrastina? Porque no se da cuenta, no es consciente que el tiempo se acaba. La gente, ¿por qué no deja de fumar rápido? Porque como los efectos no se ven de una, sigue fumando.
la gente no se le dañan los pulmones, o no se arruga prematuramente, o no la cogen ataques de neumonía, de tos, por un cigarrillo. No, llevas fumándote un cigarrillo los últimos 10 años. Ese es el problema. Yo estoy seguro que si las personas, ustedes de pronto es de los que, si alguien fuma aquí, no te voy a poner a quedarse la mano. Pero si usted es de los que fuma, yo estoy seguro que si usted ve en la calle a alguien que coge y le fuma un cigarrillo y automáticamente quedara viejito, ¿usted qué hace con el cigarrillo? No. Porque vio lo que le puede pasar. Pero como todos los días nos vemos, de pronto no tan viejitos, sino que simplemente nos vemos como normales. El efecto es tan poquitico que yo no lo noto. Si usted se come una hamburguesa bien grasosa, bien rica, con su ensalada y todo, si usted ve a alguien que si usted se la va a comer y ve que de frente le mete un mordisco y cae como un pollo por un ataque al corazón de que se le taponaron las venas, usted cae con la suya. Porque el efecto es inmediato. Como no nos damos cuenta que todos los días nos estamos muriendo un día, entonces desperdiciamos el tiempo. Yo, muchachos, ayer no lo dije en tarima, pero yo prefiero que me cojan la mano y que la estalle. Pero yo no firmo para mimar a nadie. Yo soy de los que le recomiendo a usted, no vea que es que hay que engordarse. Quiere consuma, pero... Porque si usted es responsable de su vida, no puede esperar que venga alguien a decirle, no, mire, es que haga esto, haga aquello. Lo primero que necesita es voluntad suya. Es coger y sentirse y saber qué es lo que lleva por dentro, sangre caliente, usted está vivo. ¿Qué más necesita? No necesita más nada, porque si usted va a seguir dependiendo cada mes o cada semana que alguien venga y le diga cuál es que es la clave, usted todavía no está siendo responsable del proceso. Está poniendo a depender su resultado de que alguien venga y me diga la fórmula. O sea, usted está sentado en su examen ahí en la universidad, sentadito, y está esperando que alguien le diga cuál es la respuesta. ¿Por qué no se encargó de estudiar? Si dependía de usted. ¿Qué me entiende? Qué pena, muchachos, que yo no haya tenido que yo no haya venido a decirles cómo es que nos vamos a tener resultados en esto. Pero es que no, o sea, es darles el fruto, es regalarles un pescado. No, más bien pulamos la técnica de pesca, ¿no? Para que cada uno se saque el pescado que quiera. Y cada uno se vaya a pescar al río que quiera. Alguno querrá coger trucha, otro quiere coger pardo rojo y se va a palmar, alguno quiere tilapia, pésquese lo que quiera. Corrija la técnica de pesca, no espere que alguien le dé pescado. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, muchachos? Ok. Analice ahí un segundito. Obviamente, cada que a uno en un auditorio le dicen como, ¿qué le pregunta? Si no es como, ¿qué pregunta? Y si le sale una pregunta, pero no es como, pero es que es como una boba. No hay pregunta boba, hay bobas que no preguntan. Yo tenía una pregunta, pero ahorita me la respondió más o menos, entonces de pronto podemos extender la respuesta. Bueno. Vamos, ahorita con lo que usted dijo del esfuerzo, ¿sí? Sí. Porque estamos trabajando con los equipos, estamos haciendo planeación, una planeación muy sencilla, ni siquiera metas altas, sino muy sencilla de darse, esa haciendo a mi hermana Ramos y todo eso. Se dan pagos, se dan rangos, pero no lo que se planeó inicialmente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues estamos en planeación, copies, en acción, entonces, pero ahorita usted me decía, pues, me la respondió de cierta forma que falta esfuerzo. O sea, si uno le pone a hacer un análisis el fin de semana que se acabó, ¿cuánto nos esforzamos todos? Falta de esfuerzo, pues, porque se dio la mitad o una parte de la... Sí, es que seguir. Porque es que yo no puedo cambiar la meta que porque no se dio. La meta sigue la misma, yo tengo que seguirle dando. Este negocio, muchachos, la realidad es que no es fácil. El éxito no es fácil. Si usted pensó que se iba a meter en esto y que iba a hacer 10 planes y con eso ya se firmó a la gente, pues que sí, pues que no. Solamente quien esté dispuesto a seguir a pesar del no, es el que va a tener resultados. ¿Qué pasa? Que esto es como... ¿Alguien alguna vez ha visto o le ha tocado prender un carro a rodar? Sí. ¿Qué es lo más difícil de prender el bendito carro? Rodar. Buscar un sitio donde uno pueda prender. Pero lo duro es que el primer empujón. Ese bendito envionazo es el más duro, porque si ya se le va a ir con el carro ahí.
porque ya tiene un impulso. El primer impulso es que tiene que ser muy duro. Y hay veces uno necesita varios, pero una vez se mueve, no pasa nada. Este negocio es duro. ¿Este negocio es difícil? Sí, tiene que escoger un difícil. Sí. Ahora, ¿cómo usted maneja el tema del enfoque en su equipo cuando usted va a trabajar con ellos? O sea, un ejemplo, hay varios equipos de trabajo en su equipo, pues personas que trabajan. Entonces yo hay veces quisiera no irme por ante ellos a trabajar con ellos. O sea, últimamente no, siento que no me da el tiempo como para... Y siento que si yo hubiera trabajado con ellos y no con los otros, pues esto se hubiera creado. Una vez peca porque es demasiado madre. Sí. Y uno como que no quisiera que se rajaran. Entonces uno está ahí y dice, vamos, vamos todos. Entonces no haga bien ahí, que se vaya para todos así. Que no se vayan a rajar, venga, yo paso por usted. O sea, uno es muy, muy madre en ese sentido. Y no está mal. Lo que pasa es que no es una escuela, es un negocio. Sí. Entonces hay que tener acuerdos muy claros con las personas, hay que quererlos mucho y respetarles el proceso, pero tener acuerdos. Para uno no estarse desgastando con la gente que quiere ensalada, no carne. ¿Sí? ¿Tres? ¿Qué hago yo, por ejemplo? Les voy a dar un cómo de David. Todo lo que vayan a hacer, si se los digo a alguien más, siempre consultero con la línea. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo no tuve un problema de disciplina, pero entendí que la gente llega al negocio sin ser disciplinada. Entonces, desde que usted al principio le dice a la gente como no, dale, entonces haz la lista. No la hacen, no la hacen mal. Tú le enseñas a presentar, a contactar y le dices, bueno, haz tus contactos, nos vemos en el coffee. Llegas y me invitas al coffee. Hazte las presentaciones mañana que yo no estoy aquí de pronto o no puedo. No haces las presentaciones. Entonces, el punto 4 de la capacitación que les regalé ayer es que disciplina, necesita un despertador. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Quiénes de ustedes consideran que todavía no hay alguna habilidad que no la tienen en full? O sea, que les falta esa cierta habilidad. ¿Quién tiene esa? Ok. Vale, ¿quiénes están bien en habilidades ya? Entonces, los que están bien en habilidades, ¿yo qué les digo? Ustedes tres me van a apadrinar a más gente, unas personas, ¿listo? El apadrinar a alguien es un compromiso de que es el entrenador personal toda la semana. Entonces yo, por ejemplo, cojo y tú te sientes flojito en habilidades. Sí, no. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Entonces Laura siente que pues, no está como muy bien y cuando uno tiene una duda en la cabeza, su accionar es igual de duro. ¿Listo? Entonces yo qué hago con Ana, que está bien en habilidades, que le digo, Ana, ¿usted sabe que está apadrinando a Laura? Claro. Laura, ¿usted se va a apadrinar? Total. No es fácil. Y no es fácil de tu parte tampoco. Pero si usted le quiere cobrar por lo menos 1 millón esta semana, necesito ponerle a Ana que trabaje al lado. ¿Está dispuesta? Sí. Listo, Ana, su misión para el domingo. Lo que les toque hacer es sacarla de ella aprendiz él. ¿Tiene rango ya de valor también? Sí, aprendiz él. Pues, bronce. Ah, ¿qué hay que hacer? Tú ya, si tienes habilidad, ya sabes qué hay que hacer para hacerle a ella bronce. Sí. ¿Usted está dispuesta? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es la misión de ella como padrina de Laura? Perdón. Todos los días de ella. ¿Pero usted lo maneja uno con uno? No, depende de la habilidad de Ana. Porque si Ana tiene un empleo tradicional y le quita mucho tiempo, yo le propongo más personas, porque entonces no va a ser una madrina efectiva. Hay que ser inteligentes para hacer eso. A lo que voy es que uno como cabeza tiene que ser estratégico para decir, trabajen ustedes dos y ustedes tres, ustedes cuatro. Pero tiene que ser un tema bueno de que la gente realmente quiera. Sí, eso es de uno... Tener energía, tener pasión para la semana. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soy el que estoy liderando, si yo tengo un ahijado a cargo, yo desde primera hora le digo, viejo, hoy la rompemos o la rompemos. Le inyecto, lo enciendo. Cuéntenme, ¿cómo está su agenda para saber a qué hora nos vamos a ver? No, es que imagínense que es que estamos en cierre y no, estoy llevado, salgo por a las 9 y entonces como padrino, ¿qué va a hacer? 11 de la noche. ¿Por qué? Le caigo a las 3 y se acabó una media hora. Le caigo a las 3 y me pasa su lista. Me voy a sentar a la oficina. Y a permiso para ir al baño. O sea, yo no sé, pero su responsabilidad como padrino es saca ese resultado. Ay, a las malas. No es que sean las malas, sino que es que tienes que ganarle al cerebro de Laura que va a querer que no se mueva. Entonces es un entrenador personal que tiene copia de la llave y permiso para subir hasta la pieza, desarroparlo y echarle agua. Párese, 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 párese
sí, sí, es todo el mensaje. Necesito que lo tomen, de la mejor forma. Y es que cuando uno no es como consciente de que es un irresponsable, por así llamarlo, no sé qué otra palabra utilizar, tengo que buscar a alguien que me ayude. ¿Sí me entiendo? Y eso no solamente aplica para los que son aprendices o bronces. Si usted es oro y se siente pegado, usted está sin acciones. Llegó al oro y empezó a gerenciar la red. A esperar a que los otros se subieran ahora, y no, ni tú, mira, ni tú, para esperar a que los buenos platinos y pa. No, si usted ya alcanzó un resultado en una semana, usted es capaz de volver a alcanzar. Se le olvidó, ¿qué pasó? Vuelvan. Uno siempre sale y se va. Y lo que pasa es que el cerebro, pues un discurso para que sea entendible es más o menos 200 palabras por minuto. El cerebro piensa a 1000 por minuto. Entonces es inevitable que usted esté escuchándome acá y yo le diga algo y usted se va a dar 10 planes y bueno. Siempre pasa, usted está aquí conversando y se va, cuando menos quiere decir ahí. Siempre pasa. Entonces yo no me solo trato de estar. Entonces, a lo que voy es que en la forma de actuar, yo tengo que ser. O sea, el verdadero trabajo del líder es identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la gente. Entonces, yo veo que este no es disciplinado para llamar, ni tiene la conciencia de ser de autoeducarse, de autoliderarse, no compra esas cosas, le pongo una ayuda. Diego, yo estoy comprometido a que usted se haga aprendiz esta semana. Su familia lo tiene que ver premiado allá en su pesado. Y estoy dispuesto. ¿Usted está dispuesto? Nos toca es trabajar. No, yo estoy dispuesto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces, le voy a poner un padrino que no hay mejor padrino que le pueda poner. Y edifica que va a ser el padrino. ¿Usted le da permiso a este señor de que lo talle toda la semana? Sí, hágale una. Cambian teléfonos. Y ese man, hermano, desde temprano nos tenemos que ver, a qué hora nos vemos. Le cubre la presentación, le cubre el contacto, lo acompaña, le cierra, le hace seguimiento a los contactos que hizo. Saca el resultado. Los rangos se sacan, los rangos no salen. El rango se saca con mi esfuerzo. Ah, que no se dio. ¿Pero cuánto fue el esfuerzo? Espera uno que de 10. ¿Qué es esfuerzo de 10? ¿Que se gastó 5 horas diarias para hacer el negocio? No. ¿Cuánto tenía? Una hora. Y le dedicó mentalmente y en persona la hora. Sí, súper bien. Eso es un esfuerzo de 10. Todos acá, muchachos, están más que capacitados para hacer esto en serio. Pero necesitamos dejar de jugar con la vida. Cada vez que usted desperdicia tiempo, está desperdiciando la vida. Y eso no vuelve. Si usted tiene niños pequeñitos, si tiene sobrinos pequeñitos, valórelos y haga el negocio con más fuerza, porque no van a volver a estar de ese tamaño. Si usted tiene sus abuelitos vivos, muévase para que los lleven a pasear antes de que no los dejen viajar por problemas de la presión. Si usted tiene a sus papás vivos, con mayor razón. Entonces el problema es que nos creemos un mapa mental en el que la conclusión sea es que me falta algo, no te falta nada, no te falta nada. Yo de un amigo de la familia que es abogado aprendí hace mucho tiempo algo, y es que en la vida no es que tú sepas algo, sino que le hagas creer al otro que sabes. Ese man es un abogado en verdad. Y él me decía eso porque él me decía es que a mí a veces me toca defender gente que es culpable. Y como abogado tengo que hacer ese trabajo. Ay, que es que mi moral no me da, o que sí me da, es mi trabajo. Y tristemente a veces me toca defender gente así. ¿Qué hago yo como profesional? Tengo que convencer al juez de que este man es inocente. Entonces no es que las cosas sean verdad o no sean verdad, es que estás haciendo ver. Pero no es que no tenga resultados, o si tenga resultados, o que llevo 2 años y me están viendo en el mismo resultado hace mucho rato, y entonces me cuestionan, ¿y usted en qué rango va? ¿Y cómo va? Y usted por dentro siente como un frío de que va igual hace mucho rato. Hágale creer al otro que no. Y usted va supremamente bien. ¿Está diciendo mentiras? Depende. Si se va a rajar, sí. Está diciendo mentiras. Si es cuestión de tiempo, para que ese resultado de que usted está hablando llegue, que usted le está contando ahora, pero lo que va a pasar, no es mentira, es intuición. Pero usted tiene que hacerle que está al frente, que usted es clarito. A mí hay gente
que hay veces, por ejemplo, van a la casa a hacer cosas. Y uno que otro sabe de redes, o ha estado, o ha escuchado, y de pronto el mapa de sueños, o ve como reconocimientos que le han hecho a uno, cositas, y dice, usted es diamante. Ah, ¿sabes de rangos de redes? Sí, yo diamante. ¿Usted cree estar? Yo no soy diamante. En mi cabeza sí. Y en mano está en ganancia. Si usted va para un coffee ahora, mañana, lo que sea, y tiene la posibilidad de que se vaya a cerrar con usted el diamante Carlos Palmera o el mismísimo Andrés Guzmán. ¿Quién es Andrés Guzmán para su invitado? Lo que usted diga que es. ¿Sí o no? Usted le hace creer al invitado suyo que el aprendiz élite que tiene en el equipo es del tamaño de Andrés Guzmán, que es el invitado. Pero a veces no valoramos lo que tenemos. En esta región se necesita más unidad, más dejar de pensar que los puntos de este no me suman o que si me suman. Muévanse, porque es que lo importante es que gane, si él se vuelva, que surja. Porque así, en tu individualidad, cuando vayas a dar un plan, la gente diga, ah, gane, si él sí. Yo he visto mucha gente en eso, que te lo fines. No pueden haber guerras. En Medellín, esa es una de las claves de por qué funcionamos también. A nosotros no nos importa si es línea de quién o de qué. No nos importa. Nosotros nos importa que ganarse a nivel ciudad sea una empresa de prestigio. Así cuando yo me voy para mi plan solo o en mi coffee, la gente dice, yo he pillado bacano eso, y se firma. Pero si usted está bregando a competir contra los mismos de la ciudad, se están haciendo un daño entero. Y hay que realmente unir a esta ciudad. Es lo principal. Entonces, el efecto que causan las acciones pequeñitas desencadenan en un directorio que no se puede romper. Usted necesita construir disciplina. ¿A costa de qué? Vean, cosas tan simples como despertarse y no tender la cama. Y usted puede pensar, como eso que tiene que ver. El cerebro aprende que si le da pereza tender la cama, entonces no lo tiene nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de llamar, el cerebro tiene pereza, y como ya aprendió que cuando le dé pereza usted hace caso, entonces él dice, no, tengo pereza de llamar. Y uno saca unas cosas súper lógicas y muy bien explicadas de por qué no deberías llamar. No, es que qué vaya, ya no me va a descargar y lo necesito para pedir ahora más tarde el Uber, entonces... No, pero yo llego a la casa y llamo, ahí sí llamo. ¿Por qué no consigue un cargador más bien? ¿O por qué no gasta las llamadas y más bien en eso y se queda dando plan? Porque el cerebro aprendió que él es el que manda. Cosas como almorzar y no lavarse el plato. Esas bobadas son las que le crean el meollo, porque cositas chiquiticas, muchas, crean una vaina gigante. Es que no es el problema de que en qué estaba pegando esa gente. Cuando usted va a hacer las acciones del negocio, ¿a quién tiene que ganarle la batalla? A la cabeza que le está diciendo no llame. ¿Por qué no? Porque qué miedo, porque qué pena, porque usted no sabe llamar, porque mil razones y usted le cree. La mente es... No es usted, la mente es otra persona. La mente es una vaina que está metida de usted dándole órdenes. Y es la misma voz que en la mañana le dice, ¿para qué vas a lavar el plato y tu mamá lo lava? ¿Para qué vas a lavar el plato y la mujer lo lava? ¿Para qué vas a lavar el plato si mi esposa lo lava? No, yo más tarde los lavo. Es usted la que lava. O el que lava. No, yo más tarde los lavo. Entonces, cuando usted menos piensa, la cocina no se le volvió una montaña de platos sucios de la noche a la mañana. No, dejó ir de a un platico sucio de bueno con el... Subestimamos el poder de las cosas chiquiticas, porque como aparentemente no suman, no pasa nada. ¿Sí? Que si usted de las personas que cuando va a llamar algo le pasa y usted se cree lo que se está diciendo para no llamar, revise las acciones pequeñitas de la vida. Veamos eso, algo tampoco como bañarse todos los días con agua tibia, con agua caliente. Porque ¿qué le dice el cerebro? ¿Qué es mejor, fría o caliente? No, oh, tibiecita, es que... Muestra un grosito en el cuello, cuidado, la paz. Muchachos, yo no les digo que no se bañen con agua tibia, bañen con agua calientita si les gusta. Pero que algún día usted diga, ¿sabe qué? Voy con frío. Y ya habréis hecho lo que se
se va a morir, no, pero se va a demostrar que es usted el que decide con qué agua se baña. No en automático, porque es más cómodo. ¿Qué es más fácil? Almorzar, llegar a la cocina, en muchas videos les paguen. Ella ahí la ve un platico. Es más, ¿por qué no arregla la cocina de día? ¿Qué le dice el cerebro, no? El cerebro le va a ganar la batalla en las cosas pequeñitas. Y se las gana tantas veces que él domina. Es el efecto de muchas cositas, chiquititas, no una cosa grande. Yo les decía ayer, uno no mata a un león. ¿Quién lo ataca a un león? ¿A quién lo ataca a un rinoceronte? A ninguno, pero a todos nos aplica un zancudo. Los zancudos matan más gente en el mundo que los leones, ¿sabían eso? ¿Por qué? Porque son más constantes, más poquito. Algunos les latinan. Y le da una enfermedad y se muere. Y le voy a decir una última cosa para él. A usted que de pronto le está dando miedo llamar, que siente que le falta algo, que está como temeroso. Nos vamos a morir. Su final, si de pronto no lo había meditado, es en una caja. ¿Por qué se priva de todo? ¿Por qué se cree tantas cosas en la cabeza? Si igual nos vamos a morir, ¿cuál es el problema? Si igual nos vamos a morir, preocupémonos por dejar este mundo mejor. Por dejar un legado de valentía, de gente honorable. Que usted en su casa cambie el futuro de su familia a raíz de ser constante y disciplinado. Pero que usted pase a ser un NN más de todo el árbol genealógico de su papá. ¿O quién se acuerda de su tataratatarabuelo? Tataratata. O sea, el abuelo del abuelo del abuelo. Sí, porque fue el fundador de varios. Ah, no, ya, sí, ya. Ah, no, no, súper bien, porque miren esto. ¿Por qué lo recuerdas? Porque hizo algo grande. Si ¿Sí ven lo bacano de eso? El tataratata se volvió inmortal, ¿eh? Porque ese señor lo van a recordar de aquí para adelante mucha generación. Yo lo que me imagino en 300 años es un cuadro mío en la sala de un tataratataranieto que cuente, vea, ese señor nos salvó. Y por eso todos vivimos así, por eso emprendemos y nosotros somos dueños de esto y esto y esto y esto. Pero si no hacemos algo grande, muchachos, la vida es un suspirito de nada. La vida es una eternidad. La vida es, acuérdese que antes de que usted naciera hubo vida. Y cuando usted se muera va a haber más vida. Usted es un suspirito. La vida es una línea recta desde aquí hasta más allá de esa pared. Y usted nació en este pedacito de la historia. ¿Qué va a hacer con eso? Llenarse de susto para no llamar. Llenarse de susto para no presentar. La mayoría de los que estamos acá comemos ganancial de plata o no, ¿sí o no? Entonces es como yo tener la posibilidad de hacer un equilibrio en una cuerda floja, pero pegado de una raíz, a una cuerda de seguridad. ¿Listo? Pues tengo una cuerda aquí en la que tengo que hacer equilibrio, pero encima tengo una que está bien pegada y tengo una despegada de aquí. ¿A usted le daría miedo hacer una cuerda floja? Pues de pronto no se le da como emoción, pues pucha, pero si se llega a caer no pasa nada. No se va a matar. Lo que le quiero decir es, llame tranquilo. Convénzase de que usted es bueno, no le falta más nada, muchachos. Dios lo hizo a ustedes perfectos. No le falta nada. Llame tranquilo. Siéntase orgulloso de lo que está haciendo, llénese de argumentos. Pregunte cosas, si siente que le falta, pregunte, llénese de argumentos, mejore, púlase. No le estoy diciendo que como va a llamar ya es el mejor. Puede que le falte un poquito de memoria, pero el moverse es el que genera usted toda la habilidad. Nadie se vuelve experto conduciendo si no conduce. Hay que hacerle, pero si ya está listo. Y si la vida es un mochito de nada, pero usted puede hacerte ese mochito. Una inmortalidad, porque lo van a seguir recordando, aprovechenlo. Le dieron una única moneda para que apueste, gane. Gane para que no sea un NN, para que la gente lo recuerde. Y que lo recuerde no solo porque se hizo diamante de corona, sino porque le enseñó a mucha gente que era posible. Detrás de todas las caras que estoy viendo acá deben haber historias impresionantes. Todos deben tener por dentro un juego que quieren salir a contar en una tarima, a enaltecer su familia, a contar usted de dónde vino, qué le tocó vivir, por qué su familia viene de tal estrato, de tal otro. ¿O no quieren contar eso en una tarima? Claro. Está lleno de miedo.
deje de dudar, ya a partir de este momento deje de dudar, deje eso ahí. Ahorita que salga este salón, usted le va a quitar la chaqueta de la duda y la va a dejar en esa sillita y se va. Deje de estar cargando con esa vaina que es un sirve para mí. A partir de hoy se va a ser una persona segura de lo que está haciendo y sea consciente de que no todo el mundo le tiene que decir que sí. Usted tranquilo, usted siga esforzando. Que con el que llegue, con ese lo hacemos. El que nos dice que no, nos va a decir que sí después. Usted tranquilo. ¿Cómo vas? Una cosa, yo ni me creo lo bien que voy. ¿Viste cómo va? Todo allá en la empresa, lo felicito, súper. Chao. Sí. No pelee con nadie, no cuestione a nadie, no los condene, que porque sacar empleado ahí, tranquilo. Se siga moviendo. Y refleje que va muy bien. Porque todo el tiempo la gente está pendiente y usted cómo está. ¿Cómo se está comportando? ¿Qué está poniendo? Si usted es de los que en el Facebook pone tristecito, pone imagencitas, no, que el amor, que no sé qué, y todo que. Cosas empoderantes, cosas buenas, crezca. Oblíguese a crecer. Y por otro lado, incomódese. Para que esto no funcione, hay que incomodarnos y hay que movernos. Un niño cuando está creciendo los dientes, eso duele, de ser duele. La buena noticia es que ya cuando uno soporta ese dolor, pasa el proceso, la vida se vuelve muy sencilla. ¿Listo, muchachos?